De Noticias MX presenta. Bueno, eh, creo que es eh, importante eh, hablar con claridad. Al pan, pan, al vino, vino. Cuentas claras y chocolate espeso. Nada de indefiniciones. En política la indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad. Eh, y por eso lo de mi mensaje. Para que eh, nadie esté pensando que eh, hay condiciones para eh, dar un golpe de Estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. No hay esas condiciones para que no eh, se caiga en esa tentación. Sería bueno si está el texto, porque no todos tienen posibilidad de acceder a las redes sociales. A lo mejor la mitad de los mexicanos no conocen el texto. Vamos a aprovechar para ponerlo. Y surge esto también porque este, la declaración del general eh, es, eh, pues, imprudente, tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse. Pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo de algo que dice, hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje este, bastante, bastante conservador. Y estamos enfrentando eso también con la transformación. Es que lo de Culiacán eh, sacó a flote muchas cosas. Por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre, pero este permitió poner en la superficie muchas cosas. Imagínense diciendo de que había que atrincherarse en Culiacán, y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley, y que nos faltaron pantalones, y eso, entendido o interpretado como una ofensa al ejército, Pues, ¿por qué sale todo esto? Porque hay una nueva política. Anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario. Y eso no va a volver a suceder. Y esa mentalidad. Desgraciadamente, eh, se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios. Entonces, cambiar eso. por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida, que pues lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente, la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando. Y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, desde luego que incluyo a los soldados que son pueblo uniformado. Sin embargo, eh, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario durante el periodo neoliberal, además arriba de los que daban las órdenes, no de los que iban al terreno, porque así cualquiera puede presumir de valiente. Entonces, por eso esta situación, pero ayer mismo también dije que no había nada que temer. Ahora con el estudio de lo de la prensa, y no es un reproche de, a los medios, no es de ninguna manera un cuestionamiento, mucho menos una censura, es que nos ubiquemos de que ya hay otra realidad. Y hay algunos que no quieren entender que eso ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta, porque siempre hay burbujas, hay analistas políticos, columnistas, que no conocen el país que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente. Entonces, no tienen elementos como para comprender de que se están dando reacomodos, que hay otras este, condiciones que no existían anteriormente. Lo de las redes sociales fue... Una revolución, o fue lo que impulsó la revolución de las conciencias. Es todo un fenómeno. Porque antes, quienes opinaban, muy pocos, muy pocos en los medios de información. Ahora, todos opinan, se multiplicaron las opiniones, es un fenómeno, cada ciudadano es un medio de comunicación, entonces es no cuestionar para nada, mucho menos, repito, censurar es oigan, este no son nada más ustedes. ¿eh? ya no es aquello de que la política es asunto de los políticos. o la información es asunto de los periodistas. no. o el gobierno es asunto de los gobernantes. no. Es asunto de todos. Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que estoy planteando es eso, qué equivocados están los conservadores y sus halcones. No estoy hablando de los halcones de la llamada delincuencia organizada, los que están en las gasolinerías avisando quién entra y quién sale de un pueblo, Estoy hablando de los que tienen esa mentalidad autoritaria. Pudieron cometer la felonía, porque la historia es la maestra de la vida, de derrocar y asesinar a Madero. al presidente Francisco I. Madero, porque este hombre bueno, que sin duda lo era, un hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo, o las circunstancias no se lo se los permitieron también. apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara. Ustedes saben que cuando triunfa el maderismo había la posibilidad de tener eh, la alianza con el movimiento campesino, con Zapata. Se vieron, Zapata creía en Madero. Madero, lo mismo, hay correspondencia donde Madero lo invita a ir a los baños termales de Tehuacán, Puebla, pero se esmeraron los adversarios en separarlos. ¿Y qué pasó? Madero tuvo que apoyarse en los militares más represores, Blanquet, Huerta, todos ellos. Cárdenas, que fue el que participó en el asesinato directo de Madero, todos ellos, inclusive hasta Bernardo Reyes, se habían formado y habían obtenido fama por participar en masacres, en la represión de indígenas, yaquis, mayas. De ahí venían. Vean la historia de cada uno de esos. Caso de Cárdenas, que asesina a Madero, le había tocado antes estar en Acayuca, en Veracruz, persiguiendo a Santana Rodríguez, Santanón, un revolucionario, y él lo asesina. Y todos ellos habían estado también, la mayoría, combatiendo al zapatismo. Y allá en Quintana Roo, en la Siberia mexicana, Huerta, Blanquet, y con los Yaquis. Lo mismo. Al grado que cuando detienen a Madero, el pueblo no reacciona. Solón Argüello, en una de estas esquinas del centro, gritaba y pedía que el pueblo defendiera a su presidente legal, legítimo, que era una canallada lo que estaban haciendo. Entonces, eso no es lo que hay ahora. Ahora es distinto. Y vale más recordarlo. Porque a lo mejor ellos no tienen la capacidad de análisis para interpretar la nueva realidad no debe caerse en el simplismo de las comparaciones nada más que la transformación que en cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente que se expresa por la justicia y es amante de la legalidad y de la paz, que no permitirá otro golpe de Estado. Es para que hablemos claro. Y sigue. A ver, ¿por qué no pones el otro? Aquí no hay la más mínima oportunidad para los huerta. Los francos. Antier Escribió un artículo, el licenciado Muñoz Ledo, en el Universal, muy interesante, se los recomiendo, sobre este tema. Y hay una parte del texto del general Gaitán que dice, este, estamos con México. Y Eliseo Muñoz Ledo hace referencia a Franco. Y él estaba con España, decía. Salvemos a España. Y en Chile fue lo mismo. Salvemos a Chile. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio, ni para canallas que lo imploren. Ya lo demás es lo de menos. Pero esto es y eh, no hay nada que temer como lo dije ayer, porque este, la gente nos está apoyando. Eh, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en bien del pueblo, no olvidar, olvidarnos de dónde venimos y además también, mientras estemos al servicio del pueblo, el pueblo nos protegerá y nos respaldará. Esa es la, la lección. Por lo otro, libertad completa y respeto. Y qué bueno que este se está polemizando sobre estos temas que se pueda hablar de estos temas.